Hola, 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 bienvenidos a mi canal Katiuska Scrapbook. Nuevo vídeo y como ves un nuevo reto de cerecitas, arte y scrap. Y es que hoy día vamos a hacer una tarjeta que tiene que ser con técnicas de mix media y con los requisitos que ves en pantalla. Debemos de tener troquelados, que eso yo creo que es lo más sencillito. Bueno, si no tienes troqueles no hay ningún problema, puedes utilizar recortables o recortarlos a tu medida, a tu forma, así que no hay problema. También puedes utilizar, uno de los requisitos es utilizar maderitas. Yo en mi caso pues no tenía muchas maderitas, estoy pensando en utilizar las que tengo por aquí, que es la palabra love. Pero también tengo unos troquelados que los he convertido en chipboard, es decir, en una falsa maderita que la he entintado y la voy a utilizar, no sé, vamos a ver. Voy a utilizar también tela, que es uno de los requisitos, y debemos utilizar tintas. Como yo les digo, yo tengo este chipboard que ya lo he entintado con de marrón para que tenga ese efecto de madera, así que ese es el que finalmente voy a utilizar. Y otra cosa que debemos utilizar es metal. Así que yo tengo este corazoncito de metal por aquí, que es el que voy a utilizar para nuestra tarjeta. Para la tarjeta necesitamos piezas base, una pieza base de 22 x 16 centímetros, dos papeles decorados de 10,5 x 15 centímetros, dos piezas base de 9,5 x 14 y dos papeles decorados de 9 x 13,5 centímetros. Vas a ver que uno de mis papeles es más pequeñito que la medida que acabo de decir. Pero es porque yo estoy utilizando restitos de papel. Pero si lo quieres hacer tú, quieres recrear la tarjeta, que me dará mucha ilusión, te estoy dejando las medidas como debería de ser para que ambos lados estén parejos. Pero si no, pues puedes utilizar tus restos de papel a las medidas que tengas y no pasa nada. Yo voy a utilizar un stencil porque como es técnica de mix media, ya sabes que me gusta utilizar mucho pasta de textura. Así que vamos a aplicar la pasta de textura con un stencil para que pueda darle relieve a nuestro papel. Yo quisiera poner gesso, pero el gesso que yo tengo es blanco y de por sí me va a manchar el color del papel y quiero mantener el color del papel. Si tienes gesso transparente, pues muy bien lo podrías utilizar y aplicar si quieres mantener el color. Si no, puedes utilizar blanco, gesso negro, si tú quieres, para hiperviabilizar nuestro papel. Luego voy a aplicar directamente ya la pasta de textura. La pasta de textura, como has visto, es una pasta normal, común y silvestre que venden aquí en mi país. Se llama Moldicol. Pero sí que hay muchísimas marcas especializadas de scrapbooking que tienen pasta de textura. Esta pasta es como que una pasta media casera, un poquito más rústica. Pero para el efecto que yo necesito, la verdad que me viene genial. Ya ves que estoy utilizando, es una cajita de regalo que aparentemente es para Navidad, pero es que me encantaban tanto los corazones que yo lo quería aplicar para que tuvieran ese efecto. De por sí, este juego de papeles es uno de mis primeros juegos de papeles que me compré para uno de los de un proyecto, de un encargo. Y me gustó tanto estos papeles y tengo ya solamente restitos, así que he aprovechado de poder utilizarlo. Como teníamos que hacer mix media, ya sabes que cuando me hablan de mix media yo me voy un poco para el lado de Chavi Chip o vintage. Y dije voy a utilizarlo porque la verdad es que va a venir genial. Voy a hacer lo mismo de darle relieve a ambas caras. Tanto la cara que va ahí en la parte trasera de la tarjeta como en la parte delantera. Por dentro y al final yo le he puesto un bolsillito por si la persona que quiera tener la tarjeta quiera ponerle de repente algún sobre con dinero o algo, que estas tarjetas vienen, son tan monas, son tan bien elaboradas que perfecto, le puedes hacer un regalo de dinero metido en esa tarjeta y queda fenomenal. Bien, una vez que ya lo tenga, lo que voy a hacer es utilizar la, en este caso, la pistola de calor para poder acelerar el proceso de secado. En mi caso, esta parte de textura en realidad se seca bastante rápido, pero por efectos del vídeo y que ya estaba con el tiempo, justo utilicé la pistola de silicón. Para la base que estoy utilizando para poder poner mi pasta de textura, si te has dado cuenta, es una base especial, es la que viene con la mat de Tim Hortons. Es una base donde puedes hacer las mezclas de acuarelas, de texturas, de pastas, etc. Y luego las pasas con una toallita húmeda y queda limpia, así que me viene genial.
vez que ya lo tengas secado, ahora lo que voy a hacer es poder ya adherirlas a sus propias bases. Yo voy a ponerlo sobre esta cartulina blanca en base, porque siento que los colores son de por sí ya oscuros, son colores cálidos, está en una mezcla de rosa con el marrón. Entonces lo que quise hacer pues es darle un poquito de luz, y por eso he utilizado cartulina blanca para darle más luz a los colores. Voy a pegar de frente el papel decorado a nuestra base, y esta es la segunda capa. Cuando yo hago este tipo de tarjetas siempre me gusta poner capa sobre capa, que la verdad que queda muy elegante, y es la impresión casualmente de ver todos los elementos en 3D e inclusive la portada que esté en 3D, entonces es lo más bonito. Por la parte de atrás lo que estoy haciendo es utilizar los restitos de cartón, que ya saben que siempre nos queda y que lo puedes utilizar para poder dar volumen. Así que voy a colocar, primero doblo el papel base y luego voy a añadir el papel decorado que es de la primera capa. La primera capa sí no le pongo volumen porque es la que va a ir de base en la cartulina, en nuestra tarjeta. He utilizado estos restos de papel y luego que ya le pegue, entonces ya podré colocar el volumen de la segunda capa de la tarjeta. Antes de pegar la parte de la portada, lo que voy a hacer es poder más o menos componer, ver la forma de cómo voy a hacer la composición de la portada. Lo que sí es un requisito es utilizar tela. Entonces, pues yo al final quise poner una telita que era media transparente, pero me animé por poner tul y poner tela de raso. Entonces ya creo que con esos requisitos ya lo tengo. Pues le pongo un poco de tul para que pueda darle un poquito de volumen al momento de poner las flores. Ya saben que las flores, al ser elevadas, por lo mismo que nosotros le vamos dando ese efecto 3D de que estén muy parecido a una flor natural, entonces se elevan. Entonces al momento de colocar una composición nunca va a estar plana sobre el papel. Entonces por eso es que siempre se trata de poner algo que pueda darle volumen, que le permita a la flor al momento de colocar la silicona que esté elevada. No sé si me dejo explicar bien, pero más o menos lo que hay que hacer es tratar de dar así, volumen por debajo. No algo plano, sino algo que con facilidad pueda yo colocar la flor encima. Como una especie de camita. Bueno, ahí estoy probando un poquito las maderitas. Al inicio quería poner la palabra love en este camafeo, que la verdad que me encantó, es de la misma colección. Pero al final lo que he decidido es poder utilizar la palabra momentos. Esto ya les voy a enseñar de repente en algún tutorial cómo es que puedes hacer una falsa maderita con chipboard. Y es muy 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 facilito con los troquelados hacer capa sobre capa, y lo que he hecho es entintarla y luego lo he pintado más o menos con los colores de la misma colección, que en este caso es un color medio melón, medio entre rosa melón. Ahora con la cinta raso lo que estoy haciendo son pliegues para lo mismo que les comentaba, poderle dar un poco de volumen, pero ya un poquito más abajo donde quiero que vaya la palabra momentos. Era un poco más o menos lo que a mí me inspiraba, más poner que la palabra love, la palabra momentos me inspiraba mucho más para la composición que quería colocar. Una vez que ya le haya hecho todos los pliegues, que como ves lo he hecho solamente con silicona fría, no he usado la silicona caliente, pues ya puedo colocar la palabra momentos y ves que resalta mucho mejor. Como son casi los mismos colores de la misma colección, esto sí es como truco. Si tú pones en el fondo el color de la colección y pones una madera que la pintas del color de la colección, pues no va a resaltar. Es por eso que le puse la tela para que pudiera resaltar. Al tener un fondo más blanco, va a resaltar mucho mejor el color. Entonces, un poco así, para que nosotros podamos ver los trucos de cómo poder realzar los colores de los elementos decorativos que vamos poniendo.
De por sí las flores de Velum, por eso son flores de Velum, están súper bonitas y son bastante grandes. Entonces lo que voy a hacer es tratar de ponerlas de costado para que puedan resaltar los pétalos de sus bordes, que son calados. Y las más pequeñas, que en realidad tampoco no son tan pequeñas, sino que son medianas, pues puedan estar también una detrás de la otra en forma vertical y de esa manera ya tenga la composición. ¿Ves? Yo una vez que ya la tengo ya clara. Entonces ahora sí voy a poder colocar la base. Ya ves que corto ahí un pedazo de cartón. Ahora sí lo voy a poder añadir a la tarjeta porque ya tengo claro cómo lo quiero componer. Entonces voy a colocar, en este caso he puesto silicona caliente detrás de la base, y esta la voy a añadir a la base principal. En realidad esto no es nada complicado. Este tipo de tarjetas a mí me gustan porque aparentemente son fáciles. En realidad lo que requiere más trabajo o mayor creatividad es en la parte de cómo componer los elementos decorativos. Y los elementos decorativos casi siempre son elementos que tú los vas creando, no necesariamente que vengan en una colección. Entonces, eso es lo que toma bastante trabajo. Por decir, antes de yo hacer el tutorial, yo ya preparé las flores, ya preparé los troquelados, o sea, todo lo que voy a necesitar. Y eso ya me ha tomado un tiempo. No es que inmediatamente hago el video y ya lo tengo todo listo, no. Lo primero tengo que haber hecho todas las flores. ¿Qué flores es las que quiero poner? A veces me gusta poner de tela, a mí me gusta poner de repente de foam mirror, o de repente me gusta poner de velum, como es en este caso. Entonces, ¿qué modelos de flores? De hecho, había hecho 4 modelos, si no me equivoco, para esta tarjeta, y sin embargo al final solamente utilizo 2 modelos. suele pasar. Pero pues no pasa nada, igual queda precioso, que es lo principal, y las otras florecitas ya me quedarán para otro tutorial. Bien, ahí ya voy colocando un poquito las flores, ya sé que una va a ir así como que encima de la otra. Ahí tenemos que acomodar, y la otra hacia la esquina, las de Velum hacia las esquinas para que puedan dar ese matiz. Luego, ya más o menos ya compuestas las flores, ya voy colocando las hojitas más o menos por detrás, y así para poder formar donde quiero que vaya un poquito más de brilli-brilli. Ya saben que me encanta el brilli-brilli. En este caso he hecho las hojas en dorado, en cartulina espejo. Que claro, esto es opcional. Ya saben que pueden poner los colores que quieran. Sino que la colección me pide más en estos tonos, que pueda utilizarlo para realzar. Voy a ir poniéndole también en la parte trasera. Esta es una flor que solamente es el troquelado que la voy a formar, sino que en la parte trasera, al ser la parte de la espalda de la tarjeta, pues trato de poner una flor que no tenga tanto volumen, porque finalmente al echar la tarjeta se va a bajar el efecto 3D. Entonces busco una flor que sea un poquito más plana y así no sea tan complicado. Luego, obviamente, un poquito de color para ponerle una hojita ahí para que realce un poquito más. Y la parte trasera para mí queda espectacular porque el efecto que tiene al tocarlo con la pasta de textura en la parte superior ya de por sí queda genial. Luego, lo que voy a hacer es poder echar un poquito de pintura blanca. Ya sabes que me gusta salpicar pintura sobre el proyecto. Voy a tapar la parte del camafeo porque no quiero que se manche esta zona, y lo que voy a hacer es un poquito pintura blanca con un poquito de agua y luego salpicarla. ¿Ves? Ese efecto de nevado es tan elegante, ese acabado es el que va a permitir que la flor tenga un efecto muchísimo más real, de repente como de rocío. Igual podríamos colocarle Glossy Accent para poder tener ese efecto y queda precioso. Yo la verdad es que quería ponerle más pintura blanca y luego ponerle la pintura Glitter, que siempre me gusta colocarle para que tenga un efecto tornasolado. Y vas a ver que después les voy a echar un poquito de cónicas, de Sparkler, para que pueda tener ese toque dorado más pequeñito. Que va a quedar genial. Una vez que ya haya pintado,
y que ya no se va a manchar, ya coloco la mariposa así en 3D. Que díganme si no queda hermoso. Yo creo que queda precioso. Ahora le he puesto el glitter tornasol. Ahí le voy colocando. Y antes que se seque, lo que voy a hacer es echar finalmente, igual en la maderita también le pongo un poquito de glitter tornasolado. Y antes que se seque, lo que voy a hacer es echar un poquito de spark. Acomodamos un poquito la flor, porque si ya veo que alguna flor está como que apenitas pegada, ya lo acomodo ahí. ¿Ves? Estos son los sparks de Johanna Rivero que me gustan muchísimo, brillan bastante. Entonces aprovecho para poder echarle unos pétalos para que tenga un poco de brillo. Y ya está. Yo creo que en realidad ha quedado fabulosa. Mírala, le puse un poquito el video para que lo puedan apreciar un poquito más de cerca. Y es impresionante, queda genial. Le he hecho un montón de sesión de fotos porque creo que vale la pena. Espero que les haya gustado este tutorial, que lo apliquen y que participen en el reto Cerecitas. Ya sabes que tienes los canales de mis compañeras de té para que puedas pasar y chequear su recreación de las tarjetas Mix Media. Pasan por sus canales, te lo dejo en la cajita de información. Si haces esta interpretación de mi tarjeta o de cualquiera de ellas o la tuya propia, y participa con el hashtag Soy Cerecita en el grupo de Facebook Cerecitas Arte y Escape. Te dejo por aquí mi carita de suscripción y por aquí abajo te dejo dos videitos para que continúes con la programación de Katiuska Scrapbook, que está fenomenal. Pues le mando un besito super mega gigante y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.